queremos agradecer a la gente de Macron, Argentina. Voy a presentar a Eduardo Iriart, que es el gerente general de Macron Argentina, por quien pido un fuerte aplauso, y además por las autoridades que han llegado de Italia. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, gente, bienvenido. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar. Simplemente agradecerles primero a los protagonistas de estos, que son los jugadores, que tan generosamente siempre se prestan a darnos una mano con la marca cada vez que estamos presentando algo. Hoy ya empezamos a dar un paso importante con el lanzamiento de la tercera equipación. Quisimos hacer un homenaje a la región, a lo que es el mejor Malbec del mundo, y a destacar a nuestro club con su presencia internacional con eso, a respetar las raíces y a tratar de mostrar en nuestra indumentaria, en nuestra tercera equipación, un poco eso, el orgullo de Mendoza, el orgullo de Argentina, y junto con Cordoy Cruz el color Malbec, y ojalá que sea una piedra fundamental para un camino triunfal a nivel internacional, y que este año esté, nos reciba con triunfos. Empezaré con un gran aplauso. Buenas tardes a todos. Simplemente agradecer el conjunto y la familia que se está creando entre el Club Cordoy Cruz de Mendoza y los esfuerzos que tanto Eduardo Iriart como José Luis, como todo el equipo de Macron aquí en Argentina, está poniendo para que la marca sea tan representativa con un club elitario y de largo camino, que puedan crecer juntos y que el crecimiento junto pueda ser del club, desarrollando y ganando suceso uno detrás del otro, paso a paso, y que la marca lo pueda acompañar. Gracias a todos. Gracias por estar.